El Ministerio de Salud inauguró la Casa Materna Soy la Aurora Galeano en el Distrito 3 de Managua. De esta manera se fortalecen los servicios médicos para las embarazadas. La voluntad política del comandante Daniel y la compañera Rosario es que se garantice esa atención con calidad, con amor, con solidaridad a todas las embarazadas que atendemos en este distrito. En este distrito nosotros tenemos la atención, es para las pacientes del Distrito 3 de Managua, que tienen muchas áreas rurales y que van a ser las mujeres beneficiadas con esta casa materna, donde vamos a realizar atenciones educativas, vamos a promover el emprendedurismo con actividades como costura, lo que es realización de manualidades, bisutería, vamos también a realizar clases de repostería y todo esto en coordinación con el INATEC y con otras instituciones que nos apoyan para venir desarrollando esas acciones de emprendedurismo con las mujeres. Aquí también vamos a desarrollar lo que es estimulación temprana, donde las mujeres van a poder tener musicoterapia, aromaterapia, ejercicios de relajación para prepararle ese cuerpo para el parto feliz que ellas puedan tener. Y que estas casas maternas, que han sido un reconocimiento a nivel internacional para nuestro país, como un logro y como una estrategia que ha significado la disminución de la mortalidad materna e infantil, nosotros estamos continuándola y desarrollándola y tenemos que consolidar para continuar disminuyendo aún más esa mortalidad, porque la mujer embarazada es alegría en la familia. Me parece muy bien, porque imagínense que cualquier cosita, uno ya, aquí están a la mano los doctores, cualquier cosa, o nos llega el momento de parir o una complicación, aquí tenemos todo, gracias a Dios y al buen gobierno. Me parece bien porque es una opción que tenemos las mujeres para venir antes de sus días a estar aquí. Me parece bien. Es una gran bendición pues tener algo más cerca para la atención de mi embarazo. Usted sabe, cualquier complicación aquí nomás está y ser atendida. Estoy segura que el personal siempre va a ser pues altamente capacitado, como todo lo que brinda el gobierno. Muy bien y muy contenta porque es una oportunidad que tenemos las embarazaditas para recibir una atención dirigida con calidad y calidez. Muy importante y de muy valor, porque si antes con los gobiernos neoliberales se tenía que pagar el derecho a una atención médica, hoy es completamente gratuito por nuestro gobierno. María Noelia Arauz, Multinoticias.